Así que el duelo ante Suecia empezó a jugarse. Y la presencia de Paolo Guerrero no pasó desapercibida en el rival del sábado. La habilitación del Perú no habría caído del todo bien al capitán escandinavo. Y es que Andreas Grandis parece no estar del todo enterado sobre la razón por la penal sanción al depredador con 14 meses. Es triste que dio positivo por un producto no autorizado y todavía puede jugar. Aquella fue su respuesta ante las interrogantes de un portal local. Durante la previa de un duelo que servirá como despedida para los dirigidos por Jane Anderson, que según la web Transfermarkt está tasada en 119 millones de euros, mientras que nuestra selección tiene un valor cercano a los 44 millones. El volante Emil Forsberg, que milita en el Leipzig de la Bundesliga, tiene una cotización de 25 millones de euros. Esa cifra supera el valor del 11 titular de la blanquirroja. Tiene André Carrillo al jugador más caro, con un valor de 7 millones. ¡Puede Carrillo al arco! ¡Golazo! ¡Se lo canté! ¡Gol! Sin embargo, todo se definirá en la cancha y Ricardo Gareca mandaría la siguiente escena. Calés en el arco, Advíncula, Rodríguez, Ramos y Trauco en defensa, Tapia y Yotún como medios centros, Carrillo, Flores y Cueva en la volante ofensiva y Paolo Guerrero como centro delantero. ¡Gol! ¡Otra vez el goleador!